enfrente de la catedral. Ah, ok. Sí, pero no, el, la familia... Aquí dice algo. Una terraza de 360. Le llamo la terraza 360 porque aquí se ve todo alrededor. Gracias.
tú dime, o sea, aprovecha. Como tú me quieres, ¿no? Subir ahí al Miranete. Una más. Traducido al español, pues es un mirador. Dentro de 2 meses van a inaugurar esta casa, pero como un restaurante. La señora se me hace conocida. Sí, es conductora de televisión. Ah, sí, es conductora de televisión, ya me acordé. Yo sé, ya la he visto antes. No sé qué Suárez Aures. Pero sale en TV Azteca, ¿no? No sé. Yo la vi y se me hace conocida, pero bueno. Yo hasta ahorita, yo tal luego de repente la vi otra vez de frente y me acordé que debe ser, o sea, como que está en la tele. Madera. Siendo madera. Nada, voy para arriba.
minarete de esta casa. Y desde aquí, no, pues que veían, se ve puros árboles. Y se la pelaba, pues. Si ves cuando llega un avión, una tormenta. Pero bueno, acá antes no había aviones. Seguramente vislumbraban las tormentas, los huracanes. Pero que vieras que un ejército venía acercándose, pura madre. Pero tapaban los árboles. Porque aquí siempre han existido los árboles. Mucha humedad. Pues su madre está cansado aquí. Ay, güey. Ay, me da vértigo. Vértigo, sí. Pero fíjate, está bien maciza la torre, tiene desde finales de 1800 esta casa, no sé qué año, pero tiene más de 100 años. Y así está junto a esta avenida, ¿cómo se llama? ¿Así o qué? Montejo, sí, Paseo Montejo. Esa es el Paseo Montejo. Ay, qué más. Aunque uno viene en avión y el avión alcanza una altura pues altísima, ¿no? De arriba de los 11.000 pies. Estar aquí a 20 metros de altura da vértigo. Es lo que más o menos calculo yo, unos 20 metros de altura, probablemente más. Da vértigo. Pero qué bonito es Mérida. Muy, muy bonito Mérida. Toda esta avenida, Paseo Montejo, hay casas de este tipo. Así, de la época, pues, de los conquistadores, ¿verdad? Pero esta creo que era una casa de un libanés. Pues así que tiene detalles libaneses. Pero toda esta avenida, tanto por aquí como por enfrente, hay casas antiguas. Algunas ya están totalmente reconstruidas y otras están en ruinas, están en proceso, como esa. Esta es una casa antigua también, pero está en ruinas. Ese piso de cuadros que vemos ahí es la segunda planta. Y luego más abajo está el piso. La segunda planta, pues los techos están muy altos, eran pisos. Techos muy altos de 4 metros o más, calculo yo. Y aquí todo le sigue para arriba. Pero no puedo ver. Es más, me da miedo recargarme el barandal. No se voy a ir para atrás, chingado. Me caiga ahí por andar yo ahí de paramayos. No. Bueno, toma la foto. Es más, extiende el bastón hasta allá, a ver si no se te cae. No. ¿Mm? No. ¿Por qué? Se me cae. No tienes confianza en el bastón, sí, chafa, no, ¿verdad? No. Bueno, pero no tengo confianza. Está bueno. O de los Medina Carrillo. Álvaro Medina. Llora de llorar. Álvaro Medina Ayora. Ayora. O Álvaro Medina. O la familia Medina Carrillo. Porque Medina. La esposa era María Luisa Carrillo Castillo. Ah, ok. Bueno. Ok, no, pues ya lo estoy grabando. Sí, bueno, pues con eso lo... Y se llama, y así se llama la casa, el Minaret. Minaret. Minaret, ok. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.